Hoy vamos a trabajar la clasificación y para la clasificación necesitamos atributos. Por ejemplo, vamos a fijarnos en estas tarjetas. Estas tarjetas nos sirven para trabajar la clasificación con los bloques lógicos. Por ejemplo, podemos trabajar con color, nosotros damos la tarjeta para que los niños vayan clasificando, o fino grueso, puede ser otro de los atributos, o triángulo no triángulo. La ventaja, por ejemplo, de esto, fijándonos en las formas geométricas, es que podemos trabajar con la tarjeta orientada en diferentes posiciones. Esto nos previene después ante fenómenos como la ostensión. Eh, podemos trabajar pequeño y no grande, es lo mismo, pero desde diferentes perspectivas y, por ejemplo, desde el atributo contrario del color. Desde ahí podemos diseñar, bien ya os digo que este es con los bloques lógicos, podemos diseñar nuestros propios juegos de clasificación y sabemos que en educación infantil todo aquello que implique movimiento en el aula pues va a ser muy interesante. Así pues vamos a jugar hoy a un juego de clasificación que es el juego de la pesca. Hoy vamos a jugar con un, un juego comprado expresamente para la clasificación pero vamos a pensar que vosotros podéis diseñar vuestro propio juego. Por ejemplo, tenemos varias formas de goma EVA, donde adherimos pequeñas anillitas que compramos en la ferretería. Una cuerda, un pequeño imán y preparando nuestras propias tarjetas, o aún mejor dejando que los niños preparen sus propias tarjetas, podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a pescar triángulos o triángulos rosas, o vamos a pescar todo aquello que no sea cuadrado. Desde ahí podemos diseñar nuestras propias tarjetas y facilitar un juego de movimiento. ¿Vamos a pescar peces ahora? Pues vamos a ello. Nosotros vamos a pescar peces, el juego nos viene con diferentes formas. Tenemos peces de diferentes formas, podemos quizá asociarlo a una forma como óvalo o triángulo, o tenemos objetos que no son peces, como una bota que cayó al mar, o estos pequeños peces azules que pueden parecer que eh, son triángulos. Bien, ponemos los peces en el mar. Vamos a trabajar y desde aquí dos jugadores de manera alterna van sacando los peces. Podemos un poco mejorar el juego quizá a lo mejor poniendo un número y ese número en lugar de ponerlo con el símbolo podemos ponerlo con puntitos sueltos a modo de, de dominó y de esa manera podemos trabajar. Si vemos las cañas, son pequeñas cañas. Con eh, una, una parte que nosotros podemos coger desde aquí, y en ese sentido parece que no, pero aquí tiene una pieza inmantada para poder pescar. Bien, vamos a pescar. Por ejemplo, vamos a pescar peces, pues yo me pido verdes, y vamos a dejar que Lorena coja rosas. Comenzamos la pesca. Voy a pescar un pez verde. De manera alterna, vamos sacando y vamos realizando una clasificación. O podríamos ir pescando a ciegas de lo que vaya saliendo y podemos ir trabajando diferentes conjuntos de peces. Como vemos, es muy sencillo el trabajo. Ya a los niños les motiva. Vamos a imaginar una clase llena de niños, una ba gran ba bañera llena de peces y un montón de objetos que nos sirve para clasificar. Así que ahora lo que tenéis que hacer es diseñar vuestro propio juego de pesca. ¿Lo intentamos? Vamos a ello.